La madre de Lincoln lo abandonó en 1947, cuando tenía un par de años. Decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco, quizá italiano. No importaba. Entonces, si parecías negro, eras negro. Igual que ahora, supongo. Estuvo en el orfanato hasta 1958. ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966. Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos. Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el Departamento de Defensa. Un chico tranquilo. Un buen chaval. Dos corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos. Sirvió a su país con honor y distinción. Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, lo captó Sammy Robinson. Sammy dirigía la mafia negra en Delray Hollow. No me parecía bien. Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces. Los chicos como Lincoln, los que han sido abandonados, siempre buscan un hogar. Un lugar al que pertenecer. Creyó encontrarlo en el ejército. Pero una vez que lo pierdes, nunca lo recuperas. Al volver de la guerra, acabó viviendo con Sammy. Sammy debía mucho dinero a la mafia italiana. Y Lincoln podía ayudarle. Es una lástima lo que pasó. Me parte el corazón. New Bronx, Los Ángeles. Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde New Bronx. Una nueva serie del canal, iba a decir otro capítulo, la manía. No es el canal, se trata de Mafia 3. A ver qué tenemos que hacer. Sigo pensando que esto es lo más absurdo que he oído nunca. Usar dinero real para robar a los federales. Joder, tío, ni que fuera nuestro dinero. Es de Escaleta. ¿Escaleta? Además, no es nada comparado con lo que vamos a sacar. ¿Vito? ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es. Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches. Vale. Habré cortado una parte, que era el test, que nos han colado un trailer a modo de intro y no quería... Lincoln, no sé. Recoge las llaves. Voy. A ver. No sé si dejarlo así. Apareció con el camión, como le habíamos pedido. Incluso untó a su compañero para que quedara bien. Pero si tienes dudas, ¿por qué arriesgarse? Bueno, te dejo aquí, ¿vale, chato? Una... ¡No! No quería hacer eso. Quería... No era mi intención, te lo juro. Cabeza sangrante, te lo juro que no era mi intención. Os juro que no quería rematarlo. Creía que le iba a sacar la capucha, no sé. Sin testigos. Deberíamos irnos. Tú tienes las llaves, así que puedes conducir. Vamos, hay que largarse de aquí ya. Vale, pues déjame salir. ¿Te vas a ir por la puta puerta? Qué ganas. La Escaleta, bien. A ver, había habido rumores. O sea, había habido rumores que se habían transformado en trailer. Porque no me mola este rollo de cogerme y desvelarme toda la historia antes de que saca el juego. No me mola. Esto cómo funciona, a ver. No, ¿cómo se quita la música? Es que me voy a comer un copyright muy elegante y no plan. De hecho voy a hacer una cosita, espero que nos importe. Sonido, controles. Sonido. Volumen de la música. Ah, está. Calma de camino a la ciudad. No necesitamos que la poli nos persiga. Mi padre quería que dejáramos vivo a uno de los guardias para despistar a la policía. Como has dicho, ¿por qué arriesgarse? Además, si algo aprendí en Vietnam, es que cuando uno está dispuesto a cambiar de bando, probablemente está dispuesto una segunda vez. Y entre tanto, te joderá. Ah, bien. Pues respóndeme a esto.
¿Qué es la cosa más bestia que viste allí? No quieras saberlo. Escucha, tío, yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gasta mi dinero. ¿Georgie Marcano paga impuestos? Pues vale, Georgie y Lincoln. Así trincaron a Al Capone. No pienso ir a la cárcel por no pagarlos. ¿Piensas responder a la pregunta o no? Estábamos en la costa de Quan Mei, evacuando a los civiles antes de que Charlie se apoderara de todo. En fin, no, Charlie. Estábamos subiéndonos a un barco médico y aparece una mujer con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Empieza a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé al agua. El PM se cabrea. ¿Qué dices? Dice a alguien que se tire a por el bebé y se pone a gritar a la mujer que en qué coño está pensando. ¿Y sabes qué le contesta ella? Va y le dice, siempre puedo tener otro bebé. Por el amor de Dios. ¿Qué cojones? Eso te pasa por preguntar. Pensaba que pero me tío. Ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla. Pero tío. Joder, joder. No era culpa suya. No es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pero tío, pues ya podía estar bueno el cerdo. No me jodas, tío, un bebé. ¿Lo veis normal? Anda la mierda. Yo no la dejo subir. Yo cojo el cerdo y el bebé. Así. Porque el cerdo tiene la culpa y el bebé tampoco. Pero hija de puta, vamos. La manda a tomar por culo como una. Vamos, como hay Dios. Lo veis normal eso. Me gusta una cosa que han hecho. No me acuerdo cómo se llama el estudio, que se ha encargado de mafia. Que ha dicho lo que habréis visto al principio. Tenemos que recordar todo lo que hicimos mal para evitar hacerlo. Eso había un dicho que decía, todo aquel que no conoce la historia corre el riesgo de cometer los mismos errores. Por eso es muy importante estudiar historia, chicos. Sí, bueno, no veas. La historia de España no veas. Colega, no veas. La verdad que estaba interesante y tal, pero hasta que empiezan los rollos más políticos que otra cosa. Seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pasees por ahí con esa pistola. La dejaré bajo el asiento. Por si acaso, ya tú sabes. Me aparece un icono de policía que supongo que sería que me estaba vigilando porque estaba pasando un no me jodas que... Pues vamos, apañados, o sea, espero que no sea así. Ah, tengo soy un furgón policial, no sé. Bueno, un furgón policial, no, un furgón de... A ver si estos carnés falsificados dan el pego. Ah, yo paso ya. Ahí, a ver qué tal. Igual me calenta mucho la música, voy a subirla un poquitín cuando acabemos. Porque es que, no sé, es que el tema de copyright ya me pasó en el Mafia 2. Y de hecho a Kalen no le dejaron subir el Mafia 2 al principio. No lo voy a probar, pero... Llevadlo al muelle de carga. Vale. Puede que alguno de estos tipos sean un poco brutos con el lenguaje. Como si nunca me hubieran llamado negro. Lo sé, pero lo que... Pero no soy negro, soy café con leche. No es personal. Lo único que me importa es echarle el guante al dinero. Digamos que nuestro personaje no era tan santo como pensaba yo. A ver, un momentito, antes de nada. A ver, opciones. Ya os digo que disculpadme por esto un momentito. Sonido. Me de poner al 30 o pondré al 50. A la mitad. Cuando diga que hace calor, esto lo cambia todo. Es cuando actuamos. Vale. ¿No tenemos que ir? Ah, vale. Déjame mover la estrellita ahí. Voy. ¿Dónde demonios vas, Lincoln? Vamos allá. Venga. Acercad los carnés al cristal. Somos del equipo de cremación. Y voy con la escopeta en la mano, así. ¿Qué coño hace aquí este cabrón? Discriminación positiva. Es lo que hay. Soy negro. Está todo el país pegado al puto retrete. Sígueme. En cuanto a ti, coge esas bolsas del camión. Vas a llevarlas al crematorio. Es porque soy negro, ¿no? No siento gusto de decirlo. ¿Cuánta pasta traéis aquí? $238,546. En billetes pequeños. Coño. Haré que la señora Gale te llame a la oficina cuando acabemos. Ella te confirmará la entrega. Se agradece.
Esto pesa mucho. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo. Bien, una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes cogerla al salir. Che, que esto pesa, ¿eh? ¿Qué le pasa al saco? ¿No lo veis raro cuando gira? Crematorio. Ahora ya no, pero... En el sótano, por aquí. Será por la sombra, no sé. Creo que nunca os había visto por aquí antes. Es que vamos a matar a los otros guardias. Ya un tiempo. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la marina en dos ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. Y el gobierno le dice gracias, pero no gracias. Eso es un montón de mierda de los gordos. Es triste que un blanco no pueda conseguir un trabajo mientras gracias por especificar. Contratan a cualquier negro sin pestañear. Ya estamos. Te daba con la bolsa en la boca, gilipollas. ¿Qué, ahora qué? Sigue el guardia. Ah, vale. Ya que esto pesa, ¿eh? Yo voy dando avisos. Será mejor que no estéis jugando ahí atrás, hijos de puta. ¡Que te jodan! Dios, mira eso. No sabía que tuvierais tanto oro. Wow. Washington lo lleva arriba y abajo con motivo de la guerra. Está aquí. Luego lo envían a Dallas. Luego vuelve. Esto no tiene ningún puto sentido. Va a ver el dinero. Ya estamos aquí. Ok. Mañana voy a tener agujetas por tu culpa, cabrón. Va a tener que quemarlo, ¿no? Han dicho algo de que éramos los incineradores. Ah. Vale. Pensaba que habría que quemarlo primero. O sea, con arrojar la bolsa bastaba. Nunca había hecho algo así. Imaginé que sería más grande. Cumple su función. Solo te da problemas cuando se atasca el tubo. Joder. Menudo calor. Antes se usaba carbón, pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Mantiene una llama más constante. Quítame ya. No quería hacer. Yo no quiero matar a la gente así. Ese tío era un capullo. Tenemos que irnos. Danny y Ellis llegarán de un momento a otro. Un segundo. Dios, es que te empezamos pues. Cuídate a los guardias. Tú estate quietecito. No quiero que nos cosan a balazos. Sé lo que me hago, joder. Si pulso F no me deja. Es que no sé qué hacer, la verdad. O sea, no sé si es como en el Deus Ex. ¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? Les llamé anoche. Y les dije que quería venderla. Que tenían que marcharse en dos semanas. Y el hombre, llamado John, me dice alterado que el contrato les da derecho a un preaviso de 30 días. Y que cómo va a... Anda, que te calles. ¿Ves? A esta gente no ha matado fuerte, la verdad. Estoy cojo las armas. Cambio de arma. Pulsa botón central del ratón. Vale, menos mal que cambie de ratón. ¡Vamos, hombre! Este sitio no se roba solo. Me da igual copiarla, ya está. Espero que la combinación de escaleta sea buena. Claro, estamos dando un golpe para Vito Escaleta. Supongo que Leo estaría muerto ya. Y Joe también. Joder. Vamos, Godzilla. ¿Por qué me llamas Godzilla? ¿Porque soy fuertote? Todas las huellas ahí. Bueno, en aquel entonces el tema de la huella no era un tema preocupante, por decir así. No me jodas, tío. Es precioso. Yo me ocupo de esta sala. Tú haz lo que puedas desde fuera. Cuando los chicos terminen de taladrar, empezaremos a tirar esto. Fuck. ¡Maldita sea! ¿Placa de presión o qué? ¿Has activado la puta alarma? No sabía que esta jaula tenía otro sistema. Vale. Contendremos a los guardias hasta que Danny termine el agujero. Todavía podemos conseguirlo. Eres muy optimista. Claro, como tú eres blanquito, pues no van a ir a por ti. He puesto sin ayuda de tiro. Igual he hecho mal. Dala, muerto. Me ha dado.
Ah, no, no está muerto todavía. A ver, esto no podemos pasar por aquí. A ver. Todo sea por innovar. No. No podemos. Pensaba que se podría a lo mejor hacer un algo. Yo que sé, una emboscada o algo. No tengo munición de aire para escopeta. ¡Guau! ¡Qué cambio más chulo! Me ha gustado. A ver, escopetita. ¡Hostia, la munición, La munición vuela. Está moviéndose, qué bueno. Y voló. No mato a nadie, si fijáis. Oh. Eso es muy relativo. Vale, está muerto, sí. O sea, sí. Matar, sí, matar sí mato. ¡Oh, Dios! Dicen que el juego está capado a 30 frames. Bueno. A ver, yo no puedo ser la persona más... O sea, no soy la persona más... cualificada para decir que está bien y que está mal en cuanto a frames. Ayuda para apuntar. Puedes configurar la ayuda para apuntar en baja, alta o desactivarla por completo para continuar. Vale, sí. Tan mal lo he hecho que me dicen, oye, ponte ayuda, que si no va a ser mal. La única forma de salir de esta es conseguir las armas de ese arsenal. Abre esa puerta. Yo vigilo nuestras espaldas. Mi padre se va a cagar vivo cuando se entere de esto. Joder. Vamos, ábrese. A ver, la puerta del arsenal. No tiene que abrirla él, ¿no? Ah, que tengo que abrirla yo. Anda, que tú no sabes. Quita. Madre mía, como tiene en la cara, ¿no? Vale. Romper cerrojos. En primer lugar, deja a la vista el mecanismo y mueve el ratón hacia el cursor que esté. Vale. En segundo lugar, presiona el botón E cuando el indicador de la zona se vuelva verde. Vale. ¡Ay, coño! Mira, Q para golpear. Y os habéis calentado un poquito, ¿no? Toma. Gracias. Coge metralladora. ¡Hala, venga, chaval! Empezamos fuertecito, ¿no me han comentado? ¡Tiradle sumo! ¡Joder, tío! Estos tipos no están de broma. Me enfrenté a cosas peores en Vietnam. Un poco de humo no me importa una mierda. Quédate junto a la cámara y vigila la perforadora. Yo me ocupo. Esto era Payday, Como dato. Este cabrón viene a por nosotros. Sammy tenía hombres en todas partes. Uno de ellos trabajaba en una tintorería y robó los uniformes que llevaban George Marcano y Lincoln Clay el día del robo. Otro era un conserje de la Reserva Federal que les proporcionó un mapa tosco. El robo de la Reserva Federal estuvo sincronizado a la perfección y no habría sido posible sin la participación de Sammy Robinson, Lincoln Clay y el resto de la mafia negra. La mafia negra, negra redundante, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho mafia. Una semana antes, ¿no? O después. ¿Acabas de volver de Vietnam? Eso es. Yo fui marín en el Pacífico. Créeme. Cuando te digo que estar en casa, no significa que hayas vuelto. ¿Me entiendes? Sí. Por aquí la gente no lo entiende. Nunca lo hará. No busques problemas. Siento llegar tarde. Pillé un atasco en el puente. No te preocupes. Disculpe, estoy buscando a mi hermanastro, Lincoln Clay. ¿Lo ha visto? Solía cabrearse a nada que llegaras un minuto tarde. Bésame el culo. ¡Oh, ahí está!
¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta que ha sido la primera vez en 4 años que nadie me dice dónde ir, qué hacer ni cómo hacerlo, ha estado de puta madre. ¿Qué tal el viejo? Tío, no quiero hablar de papá. A ver si empieza a fijarse en las cosas de una puta vez. Pues como siempre. No tienes ni puta idea, hermano. Joder, Ellis. Está fantástico. Igual que cuando me fui. Hasta yo sé que no hay que hacer gilipolleces con tu coche. Venga, vamos. Estoy listo para ir a casa. Pero como eres tan guarro, tío. No sé. Para ser tan así, no sé. Para ser del ejército, mal, ¿eh? Vale. Está bien. Vale, en el... Ah, vale. Ya está. ¿Te va bien, es a mí? Desde que recibimos el telegrama que enviaste diciendo que volvías a casa, está histérico. En plan, ¿y si se estrella el avión? ¿Y si se retrasa el tren? ¿Y si le piden que vuelva? Entonces va y se pone delante de la ventana de la cocina a beberse su whisky. Como si esperara que apareciera dando un paseo por su acera. Joder. Esto va, va no como un tiro, ¿eh? No le a nadie que yo te he dicho eso. No. Estará bien cuando te vea. Desde lo de mamá, ya sabes cómo se pone. No hay un modo de estos que... O sea, me acuerdo que en Mafia 2 había una especie de modo legal en el que podías ir a la velocidad máxima que se permitía, pero no, aquí no sé si se puede, la verdad. A ver, cuidado que te atropello. Atención de la policía. La policía irá a ti si cometes crímenes, actúas de manera sospechosa o infringes normas de tráfico en su atención. Vale. ¿Te acuerdas de Marty y Ron Lanford? Claro. Se trasladaron a Empire Bay más o menos un año después de que te fueras y empezaron a vender hierba. Me llaman y me preguntan si quiero. Claro, es dinero gratis por lo que a mí respecta. En fin, que hace un mes Marty me escribe y dice que se pasan a la heroína y que están buscando un socio por estos lares. Imagino que a Sammy no le hizo ninguna gracia. Nunca le dije lo de la hierba, eso no le importaba a nadie. Pero esto tenía que hablarlo con él. No he dicho ni 3 palabras y se pone a gritar sobre los federales. Joder. Que no nos conviene tener a J. Edgar encima y que en qué coño estoy pensando al vender droga con los niños corriendo por el barrio. No les vendemos droga a los niños. Como si tuvieran dinero para empezar. Pero... Hostias aparte, lo de la heroína es una movida seria. Conocí a un par de tíos en Vietnam que hacían eso. Al final cabrearon a la persona equivocada y les cortaron la garganta. Mierda, tío, ya sé lo que hay. Por eso quiero hablar de ello con Georgie. Tal no va a querer meterse en una cosa así ni en broma. Georgie dice que puede evitar que su viejo se entere. No nos acercaremos al Hollow ni a Frisco. Venderemos solo en el distrito francés. El tío de Georgie, Lou, no dirá una mierda mientras le demos parte de la acción. No sé, tío. Georgie se enrolla y eso, pero la heroína no es un juego de niños. Entra con nosotros. Seguro que no le importa hacer 3 partes. No, paso, hay un policía ahí. No sé. Tengo que pasar desapercibido durante un tiempo. Pensar en algunas cosas. ¿Eh? Está bien. Venga, tío, que es para hoy. Semáforo de mierda. Cuando te asientes se me ocurre con los polis. Ir a ese nuevo club del distrito francés. A lo mejor una cita doble. Venga, toma por ¿quién culo. ¿Coño voy a ir? ¿Con tu tía abuela Beatriz? Dios. Te he contado que una vez sin querer la vi sin camiseta. No, tío. Esa mujer tiene las tetas más caídas y feas que he visto en mi vida. ¿Por qué son o sea, ¿por qué son tan agradables estos temas de conversación? De patatas vacíos. ¿Por qué? Seguro ¿por qué? Que fue un puto accidente. Tío, que te jodan. Escapé con vida de pura chiripa. Bueno, tú irás con Regine. ¿Regine? Créeme, cuando la veas vas a querer meterle mano. Así es. Tiene a la mitad de los tíos en el Hollow olisqueando. Quieren salir con ella. Y los rechaza a todos. Solo tiene ojos para ti, Lincoln Clay. Que te jodan. Espera y verás, tío. Un vistazo y ya verás cómo venga. Se te sale la polla fuera. No. Ah, vale, ahora arranca. No, venga, toma por culo. Hasta luego. Ahí te quedas. Conducir no se me da bien, pero también... Es que son muy pesados. Hola, ahí, qué crack.
eso sí, la conducción vamos. Va todo follado, Si quieres que vaya todo follado, va todo follado. Algo me pilla la policía ahora. Voy frenando poco a poco. Poco a poco. Aparcado. Venga, entraremos por delante. Un héroe de guerra no va a entrar por la puerta de atrás. Vale, quiero entrar. Mirad quién estaba mendigando frente a la estación de trenes. Un placer, tío. Hola. Chaval, te mandé traer a casa a Lincoln Clay. No al negrazo que se lo comió. Bueno, viejo. Por fin un sitio donde saben cocinar. Bienvenido a casa, hijo. ¿Cómo estás? Estaré mejor en cuanto beba un poco de ese licor casero. Ah, siempre te gustó el whisky de maíz. Quiero hacer un brindis. Mi padre solía decir que la valía de un hombre dependía de la huella que dejara en el mundo. Cuando Lincoln me dijo que se iba al ejército, me opuse. Demasiado peligroso, dije. Deja que esa gente libre su propia guerra. Pero me di cuenta de que Lincoln necesitaba irse para dejar su huella. Y eso es lo que hizo. Estoy muy orgulloso. ¡Por Lincoln! ¡Bienvenido a la maison! ¡Por Lincoln! ¡Bienvenido a la maison! Me entra como un tiro, ¿eh? ¡Qué alegría verte! Ah, he rezado por ti. Gracias. Te lo agradezco mucho, padre. ¿Quién quiere ponerse hasta el culo? Cuesta explicar lo que es volver tras la guerra. Euforia, miedo. Viene a casa, que Dios te bendiga. Fuera de Vietnam o algo así. La traducción no se me ha mirado un corazón púrpura. Es como estar atrapado. Ah, ¿qué ha pasado? En una sala oscura y sin salir. ¡Oye! Y todos los miedos y pesadillas que has tenido te acompañan ahí. Y no puedes huir de ninguna. Y así, un día se abre una puerta y eres libre. ¿Pero por qué se corta? Y más. Es decir, has hecho las paces con tu terror. Por lo mejor son los cascos. Puede ser que se esté fallando los cascos ya, Y parte de ti teme dejar eso atrás. Tíos. ¿Pero qué más se puede? Todo soldado sale por esa puerta. De una forma u otra. Ahora vemos la grabación. La grabación graba el sonido del... Oh, sí, graba el sonido del micrófono también, creo. Verás que resaca por la mañana. Ah, tío, duérmela. Tu cuarto está como lo dejaste. Me quedo con el sótano. ¿El sótano? ¿Por qué cojones quieres quedarte ahí? Nos vemos por la mañana. Tío, esa mierda de la guerra te ha vuelto más cara. Si hay un ataque aéreo, el sótano es la mejor opción. En fin, chicos, lo dejamos por aquí el primer episodio. Si os ha gustado la serie y queréis que continúe para mañana, o sea, si queréis que mañana se suba el segundo episodio, tenemos que llegar a 5 likes. No, 5 no, 7 likes. Vamos a subir un poco la apuesta, como siempre, 7 likes. Y nada más, ojo, si la queréis. Si no, pues lo subiré cuando lo vea conveniente. Espero que os haya gustado. ¡Yale! Recordad abajo en la descripción también tenéis para votar por vuestro favorito el domingo de streaming. Así que nada, ¡hasta luego!